Sí, como tú has dicho, el domingo empieza nuestra primera final, va un partido complicado. Jugamos contra el Lorca, que se ha hecho un equipazo, mi ex equipo, jugamos en casa, ración extra de motivación. ¿Cómo esperáis ese partido? Pues un partido complicado, está claro que es el primer partido y bueno, no se van a ver tampoco el 100% de los dos equipos, pero bueno, nosotros vamos con la intención de que el Lorca lo pase mal aquí y quedarnos con los 3 puntos. ¿Y hay algún campo a lo mejor donde el Lorca puede sufrir es en este tipo de terreno de juego? Sí, yo creo que sí. Además, el año pasado se vio que Pulpí Lorca siempre el partido muy competido y este año no creo que sea diferente. ¿A qué Lorca esperáis? Porque bueno, Pico, Gallardo, la verdad es que se ha reforzado muy bien el equipo de Tebas. Sí, ha hecho un equipazo. Yo pienso que no creo que vengan aquí a jugar, ¿no? Me imagino que sacarán un equipo fuerte y bueno, jugarán a la contra o balones arriba. No espero que quieran sacar el balón de atrás. ¿Algún favorito o partido sin favoritos? No, hombre, por supuesto, para mí el favorito el Pulpí. Lo tienes claro, ¿no? Hombre, por supuesto, no, yo quiero ganar todos los partidos y en más contra mi equipo el primer partido de liga, por supuesto que quiero que ganemos. Partido especial, por lo tanto, ¿no? Sí, por supuesto, después de 3 años que he estado en el Lorca, evidentemente es mi casa y bueno, siempre le tengo un gran aprecio. Sí, ya por fin termina la pretemporada, que es lo que creo que a todos los jugadores nos parece lo más duro y lo que, entre comillas, menos nos gusta. Y bueno, ya el último partido de pretemporada, hemos cogido mejores sensaciones que otros partidos y nada, ya pensando en el Lorca y a conseguir los primeros 3 puntos. ¿Cómo esperáis ese partido ante el Lorca Deportiva? Bueno, pues un partido que va a ser intenso, va a ser, para mi parecer, igualado. Los dos hemos hecho dos buenas plantillas y bueno, yo creo que va a ser un partido muy disputado, como he dicho, y al final se lo llevará el que más ganas le eche y el que más acertado esté de cara a gol. Si hay algún campo donde puede sufrir el Lorca, es ese tipo de terreno de juego, ¿no? Sí, ya desde años atrás, cuando yo jugaba allí, este campo siempre se nos ha complicado. El año pasado ya vinieron aquí y le ganamos 1-0 y nada, esperamos que con ese factor a favor nuestro pues podamos tener esa pizca de suerte y poder conseguir los 3 puntos. Hugo Salamanca, Adai y Sele, un partido especial para vosotros, ¿no? Sí, la verdad que siempre da gusto medirte aquí por los que ya han militado y bueno, hay que tomárselo como un partido más, como si fuese el partido más importante de la temporada, hay que ir cada partido como si fuese el último. Ya te digo, ir partido a partido, conseguir el mayor número posible de puntos y a terminar lo más arriba posible. Es un duelo de debutantes, pero vamos, nada se va a parecer a lo que haya sobre el terreno de juego, ¿no? Sí, Pulpí y Lorca son dos equipos que están acostumbrados a estar mínimo en tercera división. Lorca siempre ha estado más arriba, pero bueno, ya te digo que debutantes, pero que vamos a dar mucha guerra. ¿Algún favorito? No, yo creo que ninguno. Va a ser partido igualado y se lo llevará el que más haya acertado esté.